Bueno, buenas tardes a todo el mundo, eh, es un absoluto placer estar aquí y, la, y poder hablar de estas películas tan interesantes. En primer lugar, pues como ya ha hecho Margot, me gustaría agradecer a todas las personas que, que nos acompañan hoy aquí, eh, que voy a presentar, aunque creo que después de las películas no es demasiado necesario presentarlas, pero empezando por mi derecha tenemos a Margarita Caicedo, que es participante en Instrucciones para cuando no esté. Eh, a su lado tenemos a, a Germán Arango, que es uno de los directores de Instrucciones para cuando no esté. Eh, a mi derecha, justo a mi derecha, tenemos a Boris Bartsman, que es el director de Aluma Dreams. Eh, luego tenemos a Gira Plaza, que es la otra directora, junto a Germán Arango de Instrucciones para cuando no esté. Eh, después tenemos a Sandro Mesa, que es uno de los participantes. Claro que sí, en instrucciones para cuando no esté. Y finalmente, Margot Meca, que ha trabajado en el proyecto Transgang y en la producción de ambas, de ambas obras. Muy bien. Eh, yo soy Alberto El Duque, que trabajo en la Universidad Pompeu Fabra. Eh, yo creo que la, las dos películas son extremadamente interesantes para pensar pues, cómo, se puede, eh, cómo se puede trabajar con, eh, con las bandas juveniles. ¿no? Y creo que que ambas de algún modo reflejan eh, pues cómo las historias de estas personas, ¿no? historias muchas veces marcadas por la violencia, marcadas por la, por la marginalidad, eh, eh, pues han, han, pueden emerger y se pueden contar. ¿no? Entonces yo en primer lugar me gustaría pues, eh, que, pues que los directores de los proyectos nos hablaran un poco de cómo surgieron esos proyectos, eh, luego pues que junto a sus protagonistas nos hablaran de, de cómo se desarrollaron no y finalmente pues eh, hablar un poco pues de cuál es el potencial no del, del, del cine realmente pues para que estas historias puedan emerger eh, y él es damián, damián que no lo, disculpa damián que no te he presentado y es fundamental que estés, es fundamental que estés aquí y también saber eh, puedes intervenir siempre que quieras ¿eh? Muy bien, pues bueno, pues podemos empezar tal vez por Aluma Dreams. Uh, Boris Sbarsman nos contará un poco cómo, cómo surgió este proyecto, uh, filmado en, en este barrio de Salé, ¿no? uh, cerca de Rabat. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a conocer a estos jóvenes y cómo se planteó el, el cómo se planteó el trabajo de campo con ellos y cómo y cómo se planteó la filmación? Bueno, uh, el para la parte de trabajo de campo, en realidad habría que, haber, que hablar con los sociólogos. De, desde mi punto de vista, fue un poco. Um, fue muy, muy rápido y muy corto, porque um, entré en el proyecto cuando ya estaba casi terminado, a nivel de investigación y era solo colaboración a nivel de, de dirección del documental, cosa que no suelo hacer, porque por lo general trabajo en proyectos en los que yo mismo hago investigación como antropólogo y sociólogo y como director, y siempre me interesó mucho la. Lo que, uno, lo que digamos, una disciplina puede aportar a la otra y muchas veces pienso que los directores de cine son muy buenos antropólogos que, se, que no saben que hacen antropología, pero que de algún modo hacen trabajo de campo. Y es la primera vez que entraba como en un proyecto en el que el trabajo de campo ya estaba hecho previamente y además en un área don, geográfica en la que, y cultural que no, que no manejo. Yo no hablo árabe y no conozco el mundo árabe y fue una especie de, de, de proyecto, diría casi experimental, pero con una atención uh, digamos, hacia lo social y hacia lo individual, pero tampoco conozco muy bien temáticas de, digamos, de bandas de jóvenes. Entonces, la verdad que fue muy intuitivo y a, a tal punto que además hubo muchos problemas al principio porque yo tenía que ir con una persona que al último momento tuvo un accidente y no pudo venir conmigo, que era un amigo que iba a ser mi colaborador, que, que es argelino. Entonces me encontré directamente en el campo sin él y hubo, pasaron dos, tres días antes de encontrar a una persona que me pueda acompañar. Obviamente estaba uh, Rashid Tutu, que está acá, que, habla, uh, que fue el investigador que estaba ahí, que me abrió todas las puertas. Pero um, fue más como en algo intuitivo también al nivel de... de charlar con los jóvenes, intentar entenderse y ir a como a lo esencial de lo que ellos quisieran decir y yo sin saber muy bien qué decían, como que fui descubriendo todo, traduciendo la filmación, pero como creo que bueno iba con la ventaja de ya haber hecho documental, ya haber trabajado sobre temáticas muy problemáticas y yo hice un largo que se estrenó hace Hace los tres años en China, hablo chino y en el que tuve problema inversa de, de trabajar en edición con gente que no hablaba ahí. Inversé la problemática, pero teniendo ya anticipado los problemas que, podrían, que podría tener y, y, y de algún modo fue, es, o sea, fue como bastante interesante para mí esa, esa casi ficción de una sensación de proximidad que se generó, creo, porque esa, esas, esas personas tenían muchas ganas de compartir algo. Gracias a la investigación de campo, pero también que se hizo previamente, pero también con quizás un método que yo quise imponer un poco de estar solo en el campo. Como que no quería que los sociólogos que ya conocía a la gente estén, para que se genere esa sensación de que realmente están hablando por primera vez lo que hacían, ¿no? Pero, um, por ejemplo, no sé, la escena final, el chico que está en el, en el techo me hablaba de que querían construir y. Y yo ahí dije: Bueno, acá pasa algo, no sé muy bien qué es, pero podés hacerme una visita de lo que hacía esa casa. Y, y, y él estaba medio molesto porque no sabía muy bien con quién hablar. digo: Bueno, hagamos como caminamos en vez de estar sentados y me vas presentando el lugar, ¿no? Y, y fueron como mmm, momentos así en, el que, en los que, obviamente, tener acceso a ese lugar. Sería imposible, o sea, si yo quisiera hacer eso solo, me, me llevaría dos, tres años antes de llegar a algo así. Entonces, uh, bueno, así se hizo. Hablo más de mi experiencia de lo que fue, pero después para lo que sería hablar del acceso al lugar previo, habría que uh, hablar con, con Rashid si se quiere unir a nosotros. Pero, pero digamos que um, cambio un poco tu pregunta hacia o sea, cómo colaborar, digamos, entre sociólogos y, antrop y, y directores de cine, porque pienso que hay algo ahí que... Que obviamente eh, eh, es, es, o sea, que se puede aprovechar ¿no? y que se pierden quizás muchas películas al no hacer películas en investigación de campo bueno muchas gracias eh, volveremos, volveremos luego ¿eh? porque yo creo que hay muchas cosas que hablar eh, ahora me gustaría pedir a Gira y a germán que nos contaran un poco cómo surgió el proyecto porque realmente instrucciones para cuando no estés es, es curiosa porque en el porque en el cuerpo de la película se ve que, que se está desarrollando un proyecto eh, y este proyecto de algún modo se va viendo como interrumpido, yo creo que bien interrumpido, por las experiencias personales de, de las personas participantes, ¿no? incluso al principio cuando yo había leído un poco de la película. Y cuando os veo al principio pues, hablando con, con los distintos jóvenes, eh, pienso, bueno, pues este será el proyecto de cómo estos jóvenes hacen una película. ¿no? Y realmente después la película va por muchas otras vías. ¿no? Entonces os quería preguntar un poco cómo surgió y, y cómo pues, fue, fue evolucionando el proyecto. Y también por la cuestión de la Corporación Pasolini, que es algo que me, pues, me llama la atención eh, saber cómo surge ese. Eh, eh, si es vuestra productora o si es una agrupación cultural en Medellín, y saber pues, cómo surge este, eh, este, este referente a uno de los grandes cineastas que filmó bandas juveniles. ¿no? Bueno, a ver cómo nos va esta repartición del relato. <laughs> Voy a contar una parte. Eh, no, pues y un poco igual como Boris, pues obvio, toda la investigación ya la había eh, el grupo de investigación de Tangal en Medellín, pues ya la había prácticamente realizado, ¿no? En esa primera parte de la investigación, como de, la, de quien habla primero con los jóvenes fue Lucas, o sea, como que hizo, fue con Fulvia, a recorrer todos los barrios, donde, que son bastantes eh, territorios de Medellín, o sea, son, son bastantes, y muchos de los jóvenes, incluso, no, pues muchos de los jóvenes que hicieron parte como del proceso del taller, finalmente sus historias no estuvieron al final, entonces en esa parte estuvo Lucas, y eso fue como, prácticamente como un mes, ¿cierto? Como un mes y medio, como de ir visitándolos a todos y de cierta manera allí ir como perfilando también cuáles eran las historias que podrían ser como cinematográficamente más potentes pues <laughs> para pero eran muchas cosas pero era sí eran muchas cosas todo era posible y bueno <laughs> sí y en ese momento cuando ya empezamos fue muy fue muy bello lo que dices porque en realidad Lucas y yo eh, tenemos como ay, justo ayer un amigo nos preguntaba que si compartíamos la visión del cine un amigo que está aquí presente y nosotros de les decíamos pues en realidad no Lucas eh, como que le gusta pues, trabajar más la ficción y yo soy así toda como súper documentalista vamos a filmar lo real entonces es muy bello como ese juego porque a la final termina siendo una combinación de esas dos formas de, del cine también cierto de, de la expresión cinematográfica eh, y al inicio lo que nos imaginábamos bueno cuando, cuando, cuando no, como el proyecto eh, contemplaba hacer un taller realmente en el taller fue que fuimos descubriendo lo que queríamos hacer, ¿cierto? O sea, nosotros hoy habíamos escrito algo al inicio, siempre, pero como documentalistas y como cineastas también sabemos que eso es una ruta que a la final termina siendo marcada, pues que termina siendo como transformada realmente en esa relación que uno tiene con los personajes y con las personas que participan en los proyectos, que eso es lo más hermoso del cine. Y, y cuando fuimos, cuando, en ese taller, ese taller fue súper revelador, yo me acuerdo como... Pues como que hubo muchas emociones ahí a flote. Sandro, por ejemplo, como contando su historia. Recuerdo a Guadalupe también. como Creo que fue muy bello porque fue muy íntimo también esos, esos talleres. Y ahí nosotros fuimos como descubriendo un poco eh, por, dónde podía, por dónde podíamos tomar como la película, ¿cierto? Cómo podíamos abordarla. Sentíamos que eran muchas vidas, muchas historias. Y en un momento dijimos, ¿qué vamos a hacer con todo esto? O sea, no podemos dejar a ninguno de... De, estos, de estas maravillosas personas por fuera. Y ahí estaba, y ahí, interrumpo, y ahí estaba el manual. Yo entraba, le dije a Fulvia, los quería mucho a todos. Yo no sé qué le dirá el comité de ética. Ella, tras, ella, ella sobrepasó la ética y tenía muy buena amistad con todos. Y yo le dije a Fulvia, yo, Fulvia, esto es un casting, nos toca escoger una de las historias. Y vamos a seguir el manual de documental. El manual dice... Esa cosa coral no funciona dramáticamente porque necesitamos profundidad. Necesitamos profundidad, entonces toca escoger. Y Fulvia me decía, listo. Pero, pero así. Pero claro, entendíamos, pero luego entendíamos a Fulvia porque la vida de todos los chicos y chicas era, era un mundo muy interesante. Y apareció un juego, fue muy lindo también tener a Carles y a Monse de en Medellín. Eh, porque yo decía, ah, viene Carles, la eminencia, yo lo había leído en, en la universidad, uno se Sara, como que... Y fue muy lindo porque ellos lo que hicieron fue participar hombro a hombro con nosotros en el taller, y de ahí como que creo que hay una cosa que sí hace parte de nuestro ejercicio y es el juego, hay una regla y es jugar, si no hay juego no hay nada, y un juego que empezó ahí era el de la mímesis. Ponerse en, los, ponerse, en la piel de, ponerse en la piel del otro. Y fue un ejercicio muy efectivo. Yo no sé si, si Carles y, y, y Fulvia lo recuerdan. Fue un ejercicio muy efectivo que fue que nos intercambiábamos fotografías. Y entonces eh, íbamos a contar, a imaginar la fotografía del otro. Entonces Sandro llevó una foto y no sé, Margaret llegó a la agarraba y contaba la historia. Y empezaba a fabular. Y finalmente, en esa fabulación de una fotografía que no le pertenecía, pues estaba insertándose en la historia del que fabulaba. Entonces dijimos, eh, esa es la pista por la que tenemos que ir y empezamos, pues, como a explorar esa, esa idea. Porque vivimos en una ciudad, pues, y ahora que la vi, ahorita me decía Fulvia, lloré, eh, lloré, esta vez sí lloré y nada. Claro, es que en la distancia y viéndonos acá, y aquí está también eh, mi parcero Jaico, vivimos en una ciudad. Eh, absurdamente violenta y donde estamos cruzados como por esa cosa y finalmente pues puede caer uno en eso hace es una ciudad violenta pero creo que hay una cosa y es el, el relato que cada uno carga de, de esa violencia entonces fue como darle un, eh, un tiempo a eso y viéndola ahorita también hay una cosa y es cómo fabulamos pues pensaríamos que ahí los muchachos están contando la verdad, pero entonces yo pensaba ahorita, como en mis clases de antropología, esa suposición de que cuando habla el sujeto habla la cultura era como lo que se pensaba antes. Y, y no sé, aquí están también ellos eh, narrando y fabulando y armando la narración. Eso era muy importante para nosotros de cómo darles el tiempo para que ellos pudieran contar eso. Eh, y para hacer la larga, eh, sobre Pasolini y Medellín, eh, llevamos ya muchos años. Fue un proyecto que empezó con un. Eh, pues en mi caso con otro colega Camilo Pérez y otro montón de amigos, ya hace más de 15 años, que hicimos una cosa que llamaba Pasolini y Medellín Apuntes para una etnografía visual sobre la periferia urbana y fue juntar a jóvenes de muchos lugares de la ciudad, de muchos barrios, a que contaran ellos sus propios eh, relatos, sus, sus propias películas. Y aquí está entre el público el parcero el promotor Luca Dasha que fue el amigo italiano que nos llevó ahí el eh, que nos llevó ahí a Pasolini, y más que la, el cine fue la literatura. Cuando leímos Chicos del Arroyo, cuando leímos Una Vida Violenta, decíamos, esto es Medellín, pues me siento en una calle de Moravia, me siento en mi, en mi barrio, el Popular, y fue esa conexión y fue por ahí que empezamos como a meterlo, y a sentir que, que Pasolini estaba leyéndonos también a nosotros. Bueno, muchas gracias. Ahora me gustaría preguntar a a Margarita y a Sandro un poco cómo vivisteis vosotros este, este encuentro, ¿no? Este encuentro a partir pues, de estos primeros ejercicios, de estos talleres, eh, estos talleres que algunos se ven en la, en la película y otros no, porque este de las fotografías realmente no se ve y es, y es muy bello, ¿no? Entonces, pues nada, me gustaría saber vosotros cómo, cómo recibisteis esta propuesta en un primer momento y pues cómo fuisteis... Eh, ¿Cómo vivisteis esa colaboración? Eh, bueno, buenas tardes para todos. Eh, es un placer pues, estar acá. Eh, me siento súper feliz, agradecido pues, con la vida, eh, con Trasgan, con Pasolini, con Casa Colacho, con la Comuna 13, que nos ha visto crecer, pero desafortunadamente a muchos no ha visto llevar ese proceso también de luchas y de resistencia simplemente por sus ideales. Desafortunadamente han pasado pues, como conflictos y, y negaciones y rechazos pues, por ser diferentes y diversos, pero seguimos como en pie de lucha también representando a estas nuevas generaciones y también validando que hay otras alternativas de, de vida y de proyectarnos realmente de la resiliencia. Y, bueno, a la pregunta, <laughs> eh, es, es muy gracioso porque, bueno, ellos eh, llegaron a Casa Colacho, Pasolini, Transgan, eh, tuvimos como una videollamada, eh, fue algo muy colectivo, algo que también me encanta, es la juntanza, entonces un espacio pues como de conversa, de conocer como esas propuestas y algo muy importante eh, fue pues como saber en sí que quería pues, eh, Lucas, cierto, como con esas ideas también de gira y de todo, esto, pues en general, eh, pues yo desde el primer momento dije que no. <laughs> yo dije no, yo, pues yo no me veo ahí, o sea, es mi primera vez eh, actuando, no, eso no es lo mío. Entonces Lucas me dijo como parce, sí, Sandro sí, pues quiero que estés y que pues tu historia también se visibilice. Y es algo que agradezco mucho Lucas y Gira y, y Fulvia de, de, que, eh, de que puede tener como un, un espacio también de desahogo, porque yo me he desahogado mucho a través de mis líneas, de mi composición de rap, pero no he sido como tan profundo en el tema de mis vivencias y pues experiencias de vida. Y siento que este espacio me hizo sanar un poco, me hizo sanar un poco también esa herida, quizás un poco también ese rencor o esa rabia de que pues, nos asesinen seres increíbles e inocentes, y eso duele un montón. Entonces, sentir que pues me escuchaban, sentir que me pude desahogar, fue algo súper valioso para mí y, y lo voy a llevar siempre. Y en serio que es, es me siento súper afortunada de, de estar acá pues, ante miradas tan valiosas y tan resistentes también, porque de sus propuestas han logrado muchas cosas. Y es agradecer por, por la escucha, porque es lo más fundamental, escucharnos, educarnos, amarnos. Y, y nada, pues como digo y reitero un montón, agradecido, agradecido por, por todo y, y por enseñarme, por enseñarme tanto. Y, y muchas gracias a ustedes, parceros. Sí, <laughs> muchas gracias. <laughs> eh, hola, cómo están? Eh, como saben, mi nombre es Margarita y bueno a la pregunta eh, a mí me pareció digamos como que el taller que fue muy simbólico porque nos daba nos dio la posibilidad de, de digamos como que habitar el cuerpo del otro y también las emociones y cómo el otro eh, vive la ciudad. Entonces porque somos digamos como de, de Medellín pero vivimos en en, en barrios distintos, entonces la forma de habitar el barrio es distinta, entonces eh, el taller nos dio nos permitió eh, incorporarnos en la vida del otro, digamos como que sentirla cuáles, cuáles eran sus dinámicas, cuál era lo que hacía, era lo que hacía cuando se levantaba, cuál era digamos como lo simbólico de, de la vida entonces como, como para Sandro que a mí personalmente me tocó digamos como que habitar las formas de, en las que Sandro entendía el mundo, entiende el mundo. Entonces, eso, eso me dio lugar, digamos, para comprenderlo desde también desde mi lugar, desde la Comuna 3 a la Comuna 13. Entonces, cómo todo cambiaba. Y entonces, a partir de allí, eh, eh, digamos, entender las formas, las formas de, de Sandro como para ella, para él, es importante el RAF y digamos como a partir de allí él narra la ciudad, cómo como refleja lo que le está pasando y lo que le ha pasado anteriormente. Entonces eso es muy simbólico para nosotros como jóvenes porque igual el taller nos permitió, como decimos nosotros, parcharnos la vida del otro. Entonces fue muy simbólico. Se ven algunas actividades, ¿no? se ven algunos talleres. Este es el de los objetos, que, se, que es bastante, se ve bastante claro en qué consiste. Pero hay también el del calzado ¿no? o el de la ropa, que se filman desde arriba. Y que de, yo personalmente pues tengo mucha curiosidad para saber un poco en qué consistían y cómo en estos talleres eh, se, se trabajaba con esta cuestión tan bella que has comentado de, de habitar al otro. ¿no? Esta pregunta es abierta para. Todo el mundo que pasa. Sandro, eh, colaborame, eh, colaborame, ah, colaborame. Porque yo no sé. Yo no, no sé pues por yo, qué yo, no yo, yo lo sé. veo mucho desde de, de, pues, eh, invitar también como, como a ponernos en los zapatos del otro. Porque muchas veces, eh, pues eh, no, no me incluyo, pero pues digámoslo así en general, ¿sí o okay? qué? Pero nos falta como la empatía. Nos falta también eh, sentir lo que siente el otro, lo que decía Margaret. O sea, muchas veces. Por ejemplo, yo hago recorridos de Grafitur y, y muchas personas me dicen, no, es que eh, pues el, la Comuna 13 se transformó por las operaciones militares. Entonces yo pues quizás tengo una burla irónica, pero igual también pues respetable, porque pues todas las opiniones son respetables, pero a lo que hoy es como a, al sentir, o sea, como así que las operaciones militares que fue más guerra, que fueron más armas transformó un territorio que pues, estaba en conflicto, que estuvo lleno de grupos armados ilegales, como esas mismas armas van a transformar un territorio. Entonces es como invitar a la empatía y es saber que mediante las luchas de los líderes, las lideresas, eh, artistas, activistas, habitantes, hemos transformado un territorio. No lo hizo ninguna operación militar sino la misma resistencia, la misma empatía dentro del territorio. Y eso falta mucho también en general fuera de Comuna 13. Entonces yo siento que es sencillo, o sea, ponerse en el zapato del otro, escucharle, apoyarle y decir, bueno, yo tengo esa opinión, yo tengo esa perspectiva de vida, pero también entiendo lo que viviste. Y es también como entender la situación del otro y no oprimirlo, no rechazarlo, sino entender cómo también desde esos procesos que hemos llevado a cabo en el territorio como una 13, hemos logrado transformar un territorio a través del arte, de la educación, de la juntanza. Entonces, siento que es como eso, siempre representarnos, y acá pues yo estoy representando a un Nerón, a un colacho, a un tatán, a, un, a una lupe, o sea... Es estar también en los zapatos de ellos y decir: es que acá resistimos todos. No solo resiste Sandro, no solo resiste Margaret. Todos en juntanza es que seguimos logrando una transformación real. Bien, tenemos muy poco tiempo. Entonces, a mí me gustaría, eh, en primer lugar, abrir al, a, a todo el mundo en la sala por si alguien quiere intervenir. Y, y si no. Eh, pues también hace, da, lanzar una pregunta abierta a, la, a, las, a todas las personas integrantes de la mesa, eh, precisamente sobre cómo es el hecho de ver estas dos películas juntas, ¿no? eh, porque tienen eh, elementos en común claramente eh, que también permiten ponerse, aunque sea a distancia, en, la, en los zapatos del otro ¿no? o de la otra. Entonces, nada, solo me gustaría pues, lanzar. Esta pregunta abierta, por si hay algunas intervenciones, sea aquí o sea en, en el público, eh, pues para, 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 digamos para cerrar esta sesión. ¿Hay alguien? Ah, pues mira, mira, tenemos esas… Uy, uy, tenemos tres preguntas. Pues hagamos una cosa, hagamos una cosa. Las, eh, si… Si podéis sí, que hacerlas una tras otra y después eh, respondemos conjuntamente. Y infelizmente tendremos, no tendremos que dejar aquí. ¿no? <laughs> Pero ahorita, ¿eh? Hola, bueno, muchas gracias. Yo soy colombiana también y estoy aquí súper conmovida con, con este, este maravilloso trabajo. Quiero felicitarlos enormemente. Eh, estoy muy conmovida. <laughs> Y creo que refleja fielmente lo que es la realidad de nuestro país, lo que es la realidad de, de Medellín. Yo soy de Bogotá, de la capital, pero he estado de cerca trabajando con jóvenes y, y creo que es un retrato muy, muy bello. Solo mi pregunta tenía que ver con los principales retos, los principales desafíos en medio del proceso de grabación, cuáles fueron esos momentos como más complejos. Justo recientemente trabajé también en un documental y tuvimos situaciones muy, muy difíciles en los barrios. Nos pusieron pistolas en la cabeza, tuvimos un homicidio al frente, y creo que todo ese tipo de cosas en medio de barrios que viven tan de cerca la violencia, pues son, están ahí, ¿no? Y son también un riesgo. Entonces quisiera pues preguntarles eh, fundamentalmente por, por esos desafíos en medio del proceso de rodaje y de edición. Eh, y muchas gracias de nuevo por, por este trabajo maravilloso. Bueno, eh, felicitar a las dos películas, eh, ¿verdad? Las dos me gustaron mucho. Para la, la primera película me gustaría preguntarte, sobre todo porque ahora está el tema de eh, la distancia del lenguaje, ¿no? Como que no habla árabe. Eh, si tú montaste la película, me fijé y creo que no te, no te vi ahí en. en si, la pregunta es: si montaste tú, tú la película, si no, eh, bueno que nos cuente un poco cómo fue el proceso también de, de enfrentarse como a una investigación ya hecha. Me imagino que algún guión, más o menos algo, me imagino que había. Eh, y bueno, esa es la primera pregunta para ti, si eh, la, montaste tú la película y el proceso de, de montaje. Y la, para la gente de Colombia... Eh, yo, igual, hago talleres de cine, de cine comunitario, y me pareció muy eh, importante el objeto de memoria. En Chile, nosotros llamamos al objeto de memoria cuando ustedes arrancan la película. Eh, y justamente ahora que hablaron sobre las fotografías también, como, como otra, otro, otra forma, ¿no? ¿Por qué eligieron justamente el objeto de memoria como un poco de dispositivo ahí de, para ir contando la película? ¿Por qué partieron por el objeto de memoria? y no por ejemplo con la fotografía. ¿no? Eh, y lo último que les quiero preguntar a los chicos de Colombia es eh, la, cómo fue el, el cruce de hacer un taller de cine y hacer una película en el proceso de lo mismo. ¿no? Eh, y eh, en ese mismo sentido, si la película que se, que se hizo en el taller... ¿Es lo que vimos, el final de la película? ¿O hay, hay un producto, digamos, de ese, de, de, de ese, de ese film realizado en, la, en el mismo taller? Eso, gracias. Ah, gracias por las dos películas. Mi nombre es Juan Carlos García, soy de Bogotá. Ah, tengo un comentario y una pregunta. Eh, mi comentario es, eh, he visto que en ambas películas documentales eh, hay una referencia a los subalternos, particularmente a grupos juveniles, y cómo estos grupos eh, practican y reproducen y también crean sentido común. Yo leí ambas referencias audiovisuales desde esa perspectiva, es decir, desde los subalternos y su creación de un sentido común, que en última me, en última me parece... Eh, bastante bien logrado en ambas referencias. Y la pregunta es la siguiente, eh, ¿qué lleva, y creo que ya el colega lo ha referenciado un minuto antes, y es, ¿qué lleva a un documental a convertirse en película? Para yo, que soy lego en la materia, me parece muy bello ¿no? el contraste entre ambas perspectivas, pero fundamentalmente esta pregunta tiene que ver con la propuesta de Medellín que lleva a la propuesta de Gira y Lucas a que el documental que en principio aparente o realmente lo era se convierta cualitativamente en una película. Gracias. Vale, bueno, pues si podéis eh, sí, responder brevemente Disculpe. Porque... ¿Sí 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 sí. Ay, perdón, había otra. Disculpa. Vale, bueno, vale. Lo siento. Uh, seré muy breve porque el tiempo es poco. Antes todo, realmente. Muchas felicitaciones a los directores, me parece un gran trabajo, un trabajo que habría que ver dos o tres veces para eh, alcanzar a entender todos los aspectos, me pareció muy sutil, especialmente esta idea inicial del taller como la base de toda la, la coralidad para poder entrelazar. Le distinte narrazioni e le distinte vivenze a lo largo del documental. Dos preguntas. La prima è sobre la forma in cui tu traduces en imagen, vosotros traducís en imágenes el rap. Io me acuerdo di aver uh, seguito la traiettoria di Germán en esto eh, del rap e estaba acostumbrado a una forma mucho más di cuerpo entero, ¿no? es decir, a ser un sopra sul rap, sul hip hop, sulle eh, danze urbanas come forma di identità culturale in la comuna. significava rappresentare un'attuazione corporale, e a volte mi pare che hanno cercato altro acercamento, molto ¿no? più desde la mirada, ma anche molto più calmato, molto più... Uh, reflexivo menos de movimiento. no sé si eso uh, corresponde, uh, si esta impresión inicial corresponda a la realidad como lo verían ustedes. si ¿sí? en la forma de representar el rap ha habido una evolución en vosotros. la otra pregunta tiene un poco que ver con lo que acaba de decir uh, juan carlos. bueno, cómo el documental se vuelve Eh, tu, Germán, e ti agradezco este recuerdo de nuestros uh, Paseos Infinitos en Medellín, hablando de Pasolini. Accordabas la influenza de Pasolini, uh, in uh, uh, especialmente de los apuntes para una africana, es decir, un documental che tendría che rappresentare un acontecimiento, un acontecimiento della tragedia griega. en este caso, y acaba siendo toda otra cosa, pues al final el acontecimiento no se representa. La pregunta es, ¿el acontecimiento en este documental os parece que se representa hasta el final? Es decir, ¿que la acción al final corresponde exactamente al evento o el evento permanece un poco también como un no dicho? Es decir, se alude a lo que ha pasado, pero la violencia... Eh, de alguna forma se puede representar solo en Scores, no por completo gracias gracias por la brevedad Luca <laughs> <puede ser> <laughs> eh, ah bueno eh, 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 frente a las implicaciones en el rodaje eh, ninguna pues llevamos mucho tiempo llevamos mucho tiempo rodando en la ciudad y hay una cosa que siempre hacemos en la preye es eh, preguntar por el clima del barrio cómo está si está caliente está frío medio caliente hay una cosa muy particular y es que puedes estar en un barrio acá y en el otro sector la cosa está prendida entonces toca ahí cómo están en las alertas pero por las condiciones en las que estábamos trabajando bueno había un conocimiento del territorio también gracias a los chicos como de dónde rodar y cuando estábamos haciendo el guión colectivo de la película, pues también queríamos no caer en lugares usuales de representación de las historias. Por eso intentamos como hacer una abstracción con esto de lo militar, con este mundo que, que no sabemos qué lugar es en específico y que nos permitiera también hacer una cosa en, casi que en sets a la manera antigua, pues como que fueran sets que tu, tuviéramos nosotros todo el control sobre eso, casi como si fuera un estudio. Y teníamos unos amigos en un barrio muy lindo que es Villa del Socorro que nos han prestado varias veces eh, su casa cultural y esa casa cultural la hemos vuelto todo. Eh, eh, casa, de, eh, casa de secuestro de milicianos, eh, eh, callejón, pues como que se ha, nos ha permitido como un montón de esas cosas. Entonces no queríamos eso. Y, y ante todo no queríamos exponer pues a nadie el equipo y pues como que esas cosas no nos interesan. Eh, ya frente al montaje, pues frente a la pregunta del objeto, ya fue una cosa del montaje, ahí agradecemos mucho el trabajo de, de, de nuestro colega Sebastián, eh, Sebastián Pérez, Sebastián hizo un ejercicio muy, muy fuerte de poder ordenar todo el material, pues muchas cosas que ustedes nos piden ahorita, explicaciones, yo ahorita le hice un guiño a Sandro como de sálvame tú con lo de, las, lo de la ropa, es que muchas de esas cosas, pues... Yo podría decir, ah, sí es lo que ustedes piensan, pero muchas cosas de eso las hicimos como un absoluto juego, como donde jueguen, como vamos a ver qué, qué, es, qué, qué sucede y qué sucede también en el espectador. Muchos de ustedes también supieron haber llevado muchas interpretaciones sobre ese plano en cenit con la ropa. Entonces hay muchas de esas cosas que fueron como el, la, posibilidad de, la posibilidad de jugar. Y ya el montajista fue el que le encontró el orden a ese ejercicio. Ese ritual, esa cosa del objeto era porque era, era lo que le daba el, in, el inicio a habitar al otro y que el otro le diera instrucciones mientras él no habitaba, porque el juego es: yo no voy a estar porque yo voy a, hacer, yo voy a, estar, haciendo, yo voy a estar haciendo de ti. Yo no estoy en mi lugar y, y tú vas a ocupar el mío mientras yo voy al tuyo. Entonces, mientras tú, yo no esté, va a pasar esto. Entonces, era es el inicio del ritual. Eh, me dicen que tenemos que cerrar, lo siento mucho, pero. Eh, obviamente, todas las personas que me acompañan aquí estarán ahora por aquí. entonces, <laughs> y, y por lo tanto, es, es, eh, es posible, pues, establecer eh, diálogos con ellas de acuerdo y seguro, pues que están... Eh, Sí, claro. Ahora hay otra. Bueno, dejo que, la, que los organizadores os cuenten exactamente cuál es el cuál es el planning para ahora. Solo eh, cerrar, pues, agradeciendo a todas las personas que me acompañan por, la, por las películas y por sus intervenciones aquí en esta mesa. Y solo y solo un momento, en nombre de Transgang. Damos un pequeño detalle eh, a los papás, a Damián, a Sandro. Y a Margarita. <laughs> ahora creo que hay la mesa redonda con jóvenes aquí mismo y a las siete y media estaba prevista aquí al lado, podemos ir todos juntos, la batalla de RAP, por, por, por favor no os la perdáis, que será el, el culme, la culminación de, del Congreso. Ok, pues ahora eh, sin parar, mesa redonda de, de juventud. Vosotros podéis quedar. Vamos a empezar. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, sabemos que es súper tarde ya y que estamos casi en las últimas, en las últimas horas de, de este Congreso, así que gracias por estar y por quedaros. Vamos a presentar esta mesa, que es la mesa de jóvenes eh, participantes en el proyecto. Y un poco la idea es conversar sobre estas dinámicas de participación y de colaboración entre entidades. Eh, juveniles, familias de la calle y la, en este caso la universidad y el resto de agentes sociales con los que han ido colaborando a lo largo de estos años. Bueno, a dos de las personas que tenemos aquí las, las han estado viendo antes, pero en todo caso Margarita y Sandro vienen de Medellín y aparte de colaborar en, en la película han estado trabajando con la investigación de, del transgran en estos últimos años. Eh, JT representa a los jóvenes que han estado trabajando en, en Barcelona desde, desde la, el, aquel proceso de creación de asociaciones y de, de mediación. Eh, y nos, nos va a contar un poco también de, tanto de ese momento como del el proyecto del Nuevo Rey, que, que vamos a escuchar después, además, en, en el concierto. Y Miguel Ángel, que viene de, de Madrid. Y que ha estado colaborando con TransGAN tanto como informante como con, la, con las cuestiones de mediación, eh, organización y trabajar un poco en colaboración con, con los jóvenes. Bueno, la idea es lanzaros preguntas eh, que podamos responder, tratamos de unos cinco minutos más o menos, para no, no alargarnos demasiado, y, y nada, que vayáis contando un poco una parte de vuestra experiencia. ¿vale? Entonces, la primera pregunta que os quiero lanzar es. ¿Cómo se llega? ¿Cuál es la primera impresión cuando llega alguien y te dice, yo vengo de una universidad o yo vengo de un proyecto tal y quiero trabajar con ustedes? ¿Cuál es la o sea, como esa, ¿qué, qué es esa primera impresión? ¿Qué piensa uno cuando, cuando le vienen a decir, vengo a trabajar con ustedes o vengo a estudiarles o vengo a X? Como que, ¿Cuál es la sensación que nos queda? ¿Quieres empezar, Margarita? Pues yo creo que eso suena algo como muy colonizador porque es como gente que, que, que llega, eh, toma, digamos, como tus, tus prácticas, tus símbolos, los transforman y se van. Pues digamos como que esa es una de las, de las visiones que tengo acerca de eso y eso que yo también estoy, digamos, como en la academia. Entonces, eh, por ejemplo, me gustó mucho desde, desde, desde Trasgan, porque no es como, como eso, como, no, vamos a, a, a ver, a, los vamos a estudiar algo como si fuéramos unos objetos. Y creo que, digamos, como que eso es uno de, los, de los, del, del edificio científico de la investigación, pero digamos, como que el ejercicio que hace Carles y, digamos, como que todos los que están dentro de la investigación, digamos, como que se desploma porque nos hacen partícipes y digamos como que y están en, 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 una, en un cost en una constante comunicación con nosotros y que nos, digamos como que como conversando. Entonces, ¿cómo como es tan importante eso de la conversación? Porque, digamos, como de, de, desploma, digamos, esa visión que uno tiene sobre. Eh, nos, nos observan, nos estudian y se van. Entonces, digamos, como hay la posibilidad de que a través de, de, de esa conversación, digamos, como de tener ese contacto, se siguen quedando ahí, porque la mayoría desde, pues, digamos, como desde la academia, simplemente llegan, estudian y se van, entonces digamos como que pierde uno una total comunicación. Entonces, digamos, a lo que voy es como es lo importante de que, bueno, eh, le, les contamos las prácticas, los símbolos y todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero eso no lo regresan. Entonces, ¿cómo es posible que a través de la, de la investigación que ellos hicieron, entonces ¿cómo, cómo se vuelve posible leerla, digamos, y comprenderla desde, desde, desde lo científico? que eso también, digamos, como que aporta mucho a nosotros como, como jóvenes. Eh, bueno, yo siento que lo importante de estos procesos es eh, lo colectivo, o sea, yo siento que acá están las ideas como de todos. Y desde todos trabajamos. Entonces es súper importante y es mucha verdad lo que dice Margaret, porque muchas veces se dan el brillo con luz ajena. Entonces es como, pero bueno, si eso era mío, eso era un texto mío, o sea, ¿por qué lo están haciendo ellos? ¿Sí? Entonces a lo que vamos pues también es que ellos iniciaron las propuestas desde la escucha. O sea, esta palabra para mí es magnífica, gigante, porque se escuchó nuestras propuestas, nuestra historia y algo muy fundamental es la memoria. O sea, la memoria, cómo es tu proceso, bueno, de, de ser un habitante de un territorio que pues fue un territorio de guerra, un epicentro de, de pues operaciones militares, grupos armados ilegales. Cómo de, de esa memoria pues ha transformado tu vida hasta ahora. Y, y, y nos escucharon, o sea, estuvieron súper atentos como de cada detalle. Y, y eso es como muy fundamental también, que desde la juntanza se logren crear propuestas, porque hay veces algunos de los que estaban allí en el público decían como continúa, o sea, esa película continúa, entonces mira que quedan como, como esas ganas de, de decir hay más, hay más y porque hay más, porque lo trabajamos todos en juntanza y eso es algo que hay que agradecerlo. Y que, pues, por algo estamos acá también representando como una 13, Colombia, el arte y la educación. Sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jaime. Artísticamente soy JT. Soy cantante, productor y compositor. Y que te, he tenido el, el, el gusto y, y, y el, el, eh, eso que para mí es un sueño y realidad participar en el proyecto del nuevo rey. Les explico por qué. Yo siento que esto yo lo atraje. Yo creo mucho en, en el poder de la mente, la ley de atracción. Y yo, cuando tenía 15 años, en mi MP3 tenía eh, cantantes, reggaetones famosos del momento y también tenía eh, canciones del de, primer disco que se hizo de, de, de Los Latin King, que fue el, 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 eh, Los Latin King en Estado Primitivo. Y desde ese entonces eh, me gustó, me empezó a gustar, aparte que me empezó a gustar el ambiente de, 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 de la gente. Eh, Siempre quise participar en un disco de ellos. Siempre dije, en algún momento, ojalá eh, Manaba o, o la gente que iba conociendo me den la oportunidad de participar en algún disco de ellos. Eh, hasta que conocí una persona que me dijo: Mira, no, no te esperes a nada, trabaja por ti, eh, estudia música si quieres ser músico. E hice eso y en mi trabajo final de, de curso tuve la oportunidad de hablar eh, de cómo el reggaetón eh, se apoderó de, de España. Y hay muchos artículos de Carles Feise que habla de cómo el, el principio del reggaetón en, en, en España lo trajeron las bandas latinas en, en las primeras casas, en los primeros lugares, discotecas, en los primeros casales que nos daban ese espacio, eran los primeros lugares donde se llegó a tocar reggaetón en España. Y a partir de eso eh, pasaron los días, pasaron los meses, me encontré con Manaba, le conté que había estudiado música y que si algún día me, me, me da la oportunidad de producir algún tema de, que, que quieran hacer. Y un par de meses después me hablaron que, que, que iban a hacer el proyecto de Nuevo Rey y que si sí podía participar. Y la verdad es que por eso les digo que yo siento que esto lo atraje, creo en el poder de la mente, creo en la ley de atracción y creo que es, eh, tengo una pequeña historia que a muchos le puede ayudar, ya que a mí la, la música me salvó la vida y, y, la, y la gente y mi familia en la calle me, me, me salvó de, de realmente a saber dónde podía estar ahora mismo. Gracias. Vale, yo soy Miguel Ángel, yo soy un rey, soy Clemas, conocido como la familia de la calle. Yo voy a responder la pregunta que dijo María. Eh, primero, agradecer a Face, a María, a Rumiñahui, que me dio la oportunidad de ser educador social, o sea, no educador, sino mediador. Nosotros hemos trabajado un proyecto de transgans y, y demás cosas con los jóvenes. Hemos cogido las herramientas que tiene la sociedad civil y lo hemos transformado para el grupo, ¿no? Eh, al, respondiendo a la pregunta, ¡ay! Ah, saludos al bro de Mission, que para mí es un honor verlo en persona. Eh, María dijo que, ¿cómo es la, cuando viene un educador un, o como este calibre que es Feisa, que es un investigador antropólogo, ¿no? Que venga y te pregunta, yo te quiero, como dijo la compañera, te voy a estudiar, te voy a ver, como que si fuéramos conejillos de India, ¿no? O sea, la realidad es que los jóvenes de las familias de la calle, porque no somos de banda, somos gente organizada, eh, el, el, yo lo tomo, el primero fue re, reacio, ¿no? Porque tú dices, tú que me vas a investigar a mí, o como dijo ella, vas a estudiar mis cosas para luego copiar mi texto, ponerlo en tu doctorado o, lo, o en tu tesis y te vas a forrar, porque las familias de la calle no vemos ningún euro. O sea, eso hay que ser literal, no vemos nada. O sea, muchos, muchos han venido a decirnos, vamos a hacer esto, las abrimos las puertas de la familia, hacemos las cosas y luego se desaparece. En este caso no, agradecerle a Trangán y a las entidades que han trabajado con ellos, como es Rumiñahui que está aquí y esta persona maravillosa que para mí no es María, es Maveri. Disculpa que diga tu nombre. Eh, entonces, para mí es un referente porque gente como ella ha cambiado el nombre de nosotros, ¿no? Entonces, volviendo a la telaraña que he envuelto, es es ser reacio primeramente y luego creas el vínculo. ¿Vale? Como hicimos con Rumiñahui creamos el vínculo, quiso trabajar con nosotros, nos preguntaron como jóvenes, no nos miraron ni nos tacharon, tú eres un delincuente, tú eres un marihuanero, eres un pandillero, no, nos dijeron, tú eres Miguel Ángel, perteneces a la familia de la calle, ¿qué necesidades tienes? Cuéntame un poco. Y eso fue nuestra experiencia de nuestro grupo hacia las entidades, pero siempre es reacio, siempre es porque ya las, la, los medios de comunicación te tachan de, de mala gente. Ustedes me ven, ustedes no saben quién soy yo, pero yo les puedo contar un poco de mi vida. Soy cocinero profesional y aparte soy mediador que me han dado la oportunidad en este proyecto y más ocasiones de trabajar. Tengo dos niñas y tengo una familia maravillosa. Eh, hace mucho tiempo que no consumo ni alcohol ni droga y, y, y me siento bien. Que lo que la gente que lo hace lo respeto, pero que tampoco se va diciendo a los chavales, fuma, bebe. No, eso es decisión de cada uno. Entonces tú me ves normal porque ustedes al final tienen otro otro pensamiento no pero en la, en la realidad de la calle es que te juzgan por tu por tu etnia por donde eres tu forma de vestir que si andas con con anillos con cadena a mí en Madrid me paran a cada rato he cambiado mi forma de vestir para que no me paren entonces eh, todo eso a uno hasta que conoces a la entidad o a las personas que trabajan contigo te hacen cambiar esa mente pero la realidad es que cuando vienen a decirte queremos trabajar contigo queremos ver eh, conocerte es reacio o sea, ya después viene lo maravilloso que han hecho los proyectos, la, la película, el, el canto, el, educarnos a nosotros para ser líderes positivos. Pero no, no contamos la parte, la parte mala, ¿no? Porque nos han utilizado, a todos los grupos nos han utilizado. Y, y mi punto de vista es que cuando yo vino una persona a decir, me quiero otra contigo, fue reacio. Esa es la respuesta. Vale, muchas gracias. Bueno, Súper interesante y gracias por, por la brevedad también. La siguiente cosa que os quería preguntar es si os sentís eh, dueños, dueñas del resultado de, de la investigación. ¿Sentís que es vuestra? ¿Que esos resultados, el resultado de la investigación, el, los resultados de los proyectos, los sentís como vuestros? ¿Os identificáis ahí? Sí, ¿Sí? dale. Pues yo considero que sí, igual porque en, en los resultados eh, se nota, digamos, como cómo nosotros como jóvenes o como mediadores eh, eh, resolvemos eh, las cuestiones exógenas y también, digamos, como internas. De, de, de nuestro diario vivir. Entonces, digamos como que los resultados son simbólicos porque igual están nuestras cosas ahí. Entonces, sí, sí conversa con nuestra realidad y digamos como que la retoma de una, de una forma muy, muy positiva y que igual construye, porque lo que están haciendo es construir una memoria colectiva donde, donde nos integran y donde nosotros, digamos, narramos nuestras formas de existir. Eh, bueno sí sisas eh, cisas. <laughs> cisas eh, sí nos sentimos dueños o sea lo hablo así entre todos y los parceros que quedaron en Medellín y los que no habitan pues este plano terrenal lo logramos lo logramos porque por medio de esto se ha visibilizado las ganas Ahorita hablaba mucho también que por nuestras ideologías y propuestas, pues muchos y muchas y muchos fueron asesinados. Entonces, yo siento que sigue como esa memoria y, y ese legado. Y, y puedo decirles con mucho orgullo que lo logramos, porque acá está como una 13. Acá está el territorio, está como una 1, están Medallo en general. Y están esas propuestas también de, de resistir a través del hip hop. Ajá, por eso, todas las comunas en general, o sea. Entonces, eh, pues sí, eso. Puedo decir algo que me faltó. Pues, y también es muy importante porque eh, los resultados, digamos, como que ayudan a destruir esos imaginarios que tienen sobre nosotros. Entonces, es muy simbólico también desde esa parte porque lo destruye. Eh, por mi parte, eh, en el momento que eh, nos mandaron el, la instrumental, eh, a mí realmente no, no se me ocurría nada, estaba tan desenganchado de, de, del mundo de, 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 de la gente. Yo le llamo a la gente a, a, a lo que somos los Latin Kings, a la por Poderosa Nación de Reyes y Reinas Latinas, como le dice Mission. Eh, y entonces yo eh, estaba bastante desenganchado, pero eh, fue solo volverme a reunir con, con, con mis compañeros eh, del, del, de la calle. Y, y ya simplemente el, el estar un par de horas hablando con ellos fue llegar a casa y, y, y mi mano y mi, y mi corazón empezó a hablar solo. Me acuerdo que el día que yo propuse la letra, hicimos una videollamada y todos dijimos nuestra letra, también propuse la parte de, de cómo me gustaría que, me, que sea mi videoclip, plasmar quién soy ahora y, 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 y un, un poquito plasmar lo, lo que estoy haciendo ahora. Y gracias a Manaba y a toda la gente que participó en el proyecto, nos dieron esa libertad de poder visualmente también puedes plasmar lo, 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 que, lo que queríamos o lo que queríamos que la gente eh, viera de nosotros entonces yo siento que esta canción eh, salió tanto de mi corazón de mi puño y, 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 y de mis memorias y de mis respetos para toda la gente que está con, con nosotros que, que estuvo con nosotros y para toda la gente que, 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 que se va a unir y que va a tener un, un, un ejemplo yo digo no un, un, una guía por ahora para para eh, para todo lo que se viene, porque los cambios son constantes y aquí estamos nosotros para para, para plasmar eso a, a la gente que nos viene a ver y a escuchar. Yo sí me siento orgulloso porque está está claro, o sea, está plasmado. Ven ese cartel, ese cartel, esos colores es mucho para nosotros. Yo con, que tengamos eso aquí delante de mucha gente estudiada, catedráticos, antropólogos. Eh, que han, han hecho un libro, para mí eso ya es lo más grande, porque yo sí me siento orgulloso de mis colores, de mi gente, de la gente que ha ayudado a hacer este movimiento, porque al final hemos hecho, ¿cómo es la palabra cuando nos... La palabra, o sea, para que me entiendan es que quitar el estigma, ¿no? El desestimar. Des, des, ¿no? des, des, ¿no? des bueno, la palabra que sea, eh, de cómo, cómo nos tienen a nosotros y ver que nosotros, el grupo de la calle, la familia de la calle ha llegado a este nivel de estar. ...haciendo esto, de tenerme a mí... ...de tener al brother y a más gente compartiendo... ...y, y siendo una sola, o sea, ¿no?... ...una sola y hacer... El, el, ...yo hablo de Madrid, ¿vale?... ...de, de cómo hemos, hemos educado... ...a chavales a ser mediadores... ...muchos han, han, han continuado, otros no... ...yo he seguido en la lucha... ...como dice el brother, hemos seguido en la lucha... ...hemos sido constantes porque los jóvenes... ...son como son... ...yo, yo, yo, yo me ven joven pero yo ya tengo ya 30 y muchos... ...y, y estar detrás de los chavales... detrás te cansa, yo tengo una familia, tengo un trabajo, entonces esto para mí es como una vez me dijo la Nación: es eh, vocacional, ¿no? Demostrar lo que he aprendido en la calle y transmitirlo aquí, ¿no? Entonces, es eso. Yo me siento orgulloso. O sea, con que yo tenga ese cartel y Feisa me entiende, Micio me entiende, María me entiende, los bros que están atrás, Corporación, saludos. Ver eso ahí plasmado y que ustedes, ustedes lo vengan, porque para nosotros, GANS no nos identifica, pero pero ante la sociedad sí. O sea, ¿cómo lo explico? ¿Tú sí me, sí? Los brodes me entienden lo que yo quiero decir. Ese sentimiento, ¿no? O sea, y... os regalamos el cartel cuando acabe el Congreso. Ahora no, pero... Yeah. Entonces, yo sí me siento orgulloso porque hemos hecho muchas cosas y darles las gracias, ¿verdad?, de que nos dejen trabajar con ustedes y que si quieren a futuro... Y esto no lo, no lo dejen, porque aparte de nosotros también están ellos, como hablaron de la comuna. Yo los vi eh, cuando lo vi a Feisa en, en Madrid, cuando fue a la ciudad de La Paz, que lo vi el compañero que está atrás, cuando habló de la comuna, cuando, cuando empezó todo, sí, Jacob, lo vi ahí. Entonces, y que ahora esto se ha plasmado y ya ha seguido, pues yo me siento orgulloso, de verdad. Muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta justo tenía que ver con eso, eh, que estás diciendo ahora? De, de vernos y de encontrarnos Del, estamos estamos en un, en un proyecto que trata bueno que hay, durante cinco años ha ido tejiendo una serie de redes internacionales no transnacionales y que ha que ha establecido como todas esas situaciones eh, locales ¿no? y ha ido aprendiendo desde levantando esos aprendizajes no conjuntos y Hablamos desde la universidad y en la universidad se tejen esas redes como de forma tal vez un poco más fácil, ¿no? Porque se están ya tejiendo desde equipos universitarios o desde personas que se van contactando. ¿Creéis posible que esas mismas redes y esa misma forma, de la misma forma que van trascendiendo entre comunas, tú antes, bueno, fuera, hablabas antes de, de fronteras, ¿no? De las fronteras visibles y de las invisibles. Si somos capaces de ir saltando fronteras a nivel local, ¿Se pueden formar también esas, esas alianzas, esas redes de aprendizaje, del mismo modo que, sean, que se forman las redes de, de aprendizaje universitarias, pero de forma horizontal entre, entre los propios jóvenes? O sea, por ejemplo, entre ustedes que están en Europa, entre ustedes que están en Colombia, eh, entre los que están en Norte de África, entre gente que está en diferentes lugares. ¿Es posible que se generen también esas, esas formas de compartir? Sí, ya. Pues yo creo que sí es posible. Pues porque, por ejemplo, eh, Sandro lleva como un símbolo el rap. Entonces yo, yo, como Margarita, yo dije, no, pues yo voy a ir a parchar a la Comuna 13 desde el rap. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo es posible conectarnos desde las formas y desde el hacer del otro. Entonces hay unos que, que la tabla, ah, oh, bueno, vamos con la tabla a parcharnos. Entonces, digamos, como que eso se van trayendo unas redes, digamos, como pueden ser como muy artesanales. Entonces es como... Como si yo digo, si es posible teniendo el contacto con el otro, entonces dijimos, ah, no, vamos a parcharnos desde tu... De, define parcharnos que aquí no lo entienden. <laughs> ah, sí, es reunirse. Parcharnos es reunirse y digamos como no es y como lo, lo mencionaba ahorita no parcharnos digamos como desde una visión autocentrista sino digamos como desde nuestras mismas formas como jóvenes que vemos el mundo entonces por eso digamos como el símbolo del ra la tabla eh, la música la guitarra la literatura entonces digamos como no vamos a parcharnos hoy acá de esta forma ah, vamos entonces digamos como que es todo muy desde desde las desde la conexión con el otro desde que nos conocemos entonces ah no yo voy a ir a parchar a tu barrio a tu comuna Ah, sí, sí, nosotros nos decimos como parceo Ay, parcero, voy a ir a pasar con la NEA Entonces, qué chimba Ajá. Bueno, algo también pues muy relevante sí es el parcero, igual nosotros lo hemos tomado mucho como el parlache Porque pues en el diccionario dice como parcero Es pues un parcero íntimo eh, de cama Sí, dice eso para que pillen, pero eso no es, jaja, eso no es, aunque pues uno no sabe, pero la invitación es al parlache, ¿cierto? A la jerga, eh, que chimba, NEAS, eh, parceros, ¿cierto? Parceras. Y bueno, eh, eh, pues al tema de, de, de esa pregunta, eh, yo invito mucho también a, a conectarnos. Desde la esencia, ¿sí? O sea, eh, yo siento que muchas veces, pues eh, físicamente, eh, pues sí, nos arrugamos, acabamos, ¿cierto? Nos extinguimos, pero lo que realmente queda es la esencia y la vibra, y yo siento que yo conecto mucho con eso, porque yo he conocido, y pues no voy a decir nombres acá, pero yo he conocido, pues personas con diamantes, oro, pues sí, pero, o sea, un ser. Muy vasta, o sea, un ser de baja calidad, un ser eh, agrandado que mira por encima del hombro, ¿sí? Entonces, a lo que invito mucho es como realmente amarnos desde la esencia, o sea, yo como vibro y como conecto, conecto con la autoridad. Entonces, eh, sí, yo, yo digamos que tengo mucha conexión, es con la esencia y con realmente ser humildes, porque pues igual de comprarme una joya pues me la compro, pero es realmente no saber que el verdadero oro y el verdadero valor está dentro de lo físico. Eh, yo eh, en mi caso eh, siento que la música me ha abierto una gran red de conexiones de todo tipo. Eh, empezando, me acuerdo que los, los primeros enfrentamientos que tuve en mi barrio no fueron con latinos, fueron con gitanos. Y, y, y la, de las primeras canciones que llegué a grabar, les grabé a los, a los mismos gitanos que se metían con nosotros. Y la canción decía, eh, no somos latin king, tampoco somos nietas, somos gitanos del bronce, aquí eso nos respeta. Entonces, esa fue mi, mi primera conexión, digamos, eh, paralelamente, como mediador, digamos, entre los gitanos del barrio y... y, y y la Latin King del barrio, ¿no? Eh, al lado de nosotros, de nuestro barrio, yo vivo en un barrio de aquí de Barcelona que se llama Villa Julia. Al lado del barrio de Villa Julia estaba el barrio de Yungmayor, Mayor, que estaba también el barrio de Los Nietas. Éramos, éramos, nos separaba una parada de metro, pero los que vivimos ahí realmente no nos separa nada. Vivimos todos encima del otro. Uno vive encima del otro. Eh, seguidamente, eh, se hizo en, en el mismo barrio se hizo un, un proyecto que se llama Unidos por el Flow. Y yo... Participo en ese casal desde entonces, llevo en ese casal de, de, de alrededor de 15 años. Y ellos realmente siempre me han dado la oportunidad de: si quiero montar algo, quiero hacer algo, todo que tenga relacionado con la música, no hay ningún problema. Y que no, que, y que no la liemos, está claro, ¿no? Pero, pero siento que la música me ha, me ha dado la opción, por ejemplo, eh, hacer proyectos con, con gente de, 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 de otras bandas pensando en el legado que vamos a dejar, no pensando en, en, en lo que está pasando en la calle. Entonces llegó, llegó un momento donde nos quedamos mirando a la cara y ya porque nos encontramos en festivales y, y, y si alguien se peleaba ya se iba el, el público de, de una parte, entonces ya al final había un momento donde había mal rollo y no había ningún público. Y dijimos, no miramos, mira, queremos vivir de la música, hagamos música para que la gente se entretenga. Y gracias a eso hemos hecho un montón de conexiones con, siento que con, con todas las bandas y organizaciones, tanto eh, de Europa como de Latinoamérica. E incluso con los que acaban de llegar, que son, por ejemplo, lo, lo, los temas de los de, 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 de Salvatruchas, que yo, yo eso lo veo muy reciente. Y son gente que al final se acaba expresando en el rap y lo único que está contando es lo que le está pasando, cómo ha llegado, cómo se siente solo cuando sus padres están trabajando, cómo eh, sale a la calle y no tiene amigos. Y cuando yo me lo encuentro y le digo, ¿qué me puedes ofrecer? Y me dice, mira, tengo esta historia que contar. Y yo le digo, tengo un estudio donde grabarte y vamos a contar esa historia para que la, la, la demás gente lo sepa. Qué eh, lo, que, lo que decía María de que si se pueden tejer, yo creo que sí. Eso está en cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo hablo desde el caso de Madrid, que Madrid a cuenta gotas que tenemos las ayudas. Eh, Rumiñahui ha sido una entidad que nos ha ayudado desde siempre y siempre hemos, hemos dado de hablar del trabajo como jóvenes, muy aparte del grupo. Entonces, eso el grupo siempre ha sido secundario, pero siempre ha sido un orgullo. O sea, decir, mira, yo pertenecí o yo tuve o dar tu experiencia de vida es muy importante porque, como dijo una vez María, eh, tú tú haces algo, pues no piensas en el futuro que te va a repercutir, ¿no? O sea, yo hago una acción ahora, no pienso que esa, esa acción me va a repercutir dentro de cinco años. Y a lo mejor dentro de cinco años no soy la persona que soy ahora, soy padre de familia, tengo un trabajo estable, pero por mi mala cabeza de ahora, voy a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, eso siempre se cuenta las cosas que, que pueden pasar, ¿no? Entonces, eh, nosotros siempre damos la experiencia de vida, la personalmente la mía, porque yo soy una persona que me han formado las entidades y las demás organizaciones. Entonces, sí se puede tejer, pero siempre y cuando eh, también haga por parte de, la, de, de las dos partes, ¿no? Porque yo puedo decir sí, pero si la otra entidad no tiene los medios, porque podemos tener las ganas, pero también faltan las herramientas. No medio económico, porque eso da igual. Los medios económicos se pueden conseguir desde vendiendo patatas, eh, empanadas eh, o, o una comida solidaria, se puede hacer. Pero teniendo las herramientas, y las herramientas me, son básicas, como por ejemplo, nosotros jugamos mucho, hacemos mucho deporte, o como las compañeras que hacen rack, o el brother que hace rack, entonces todas esas son herramientas, no hace falta, eh, me voy a ir arriba, no hace falta tener un estudio para cantar, ¿no? como dice el brother, tú tienes la música, yo tengo los medios, o sea, yo no tengo un estudio, pero a lo mejor eh, Transjant tiene un auditorio, vamos ahí y lo hacemos, estoy poniendo ejemplo, no estoy diciendo que lo hagamos. Y eso sí se puede. O sea, la otra vez nos invitaron eh, María una, a hablar de los proyectos. Nos juntamos mucha gente, educadores eh, y, y gente de, del medio y, y, y labramos, labramos cosas. Salió un boxeo, salió un, un viaje, no sé qué. Sí se puede, pero que haya herramientas, aunque sean básicas. Yo creo en eso, como dijo ella, creo en el universo, creo, como dijo el bro, que tú llamas la, en esto. O sea, si tienes buena vibra... Eh, sí, porque yo también he conocido en el medio gente con corbata que te dice, solo solo me interesas ahora, y luego ya no. Pero hay gente como, como ustedes, como Vladimir, como Freisa, que no les importa. O sea, no les importa medir un like, no les importa una firma. Creen en nosotros, los jóvenes. Y como dijo aquí el eh, compañero, eh, en la esencia, ¿no? Hay gente buena y gente mala en todos lados. Entonces, en la esencia también nunca dejar de ser uno, ¿no? Yo como dijo ella te puedes comprar una joya pero vas a ser mala persona. Yo pero no me gusta comprarme una joya pero quiero tener mesa comida en mi casa, ¿no? Entonces siempre también ser humilde y, y saber que si estamos aquí es porque el logro de todos, no de uno, sino no individualizar, sino eh, en grupo. O sea, estamos aquí a ustedes y al grupo y a todos los que han hecho posible esto. En gans <laughs> Vale, como sé que a lo mejor tenemos algunas preguntas y para que no nos retrasemos un montón con lo del concierto, os voy a hacer una, una última pregunta, luego abrimos por si nos quieren hacer alguna pregunta al público y, y luego cerramos, que además eh, Margarita y Sandro estarán de hablar ya llevan toda la tarde, pobres, están acribillados a preguntas. <laughs> eh, voy, a, voy a decir dos cosas. Una, que llevo dos días aquí compartiendo, que compartimos espacio, que nos vemos, veo a Margarita súper callada, súper tranquila todo el rato, pero cada vez que te escucho hablar, me quedo hipnotizada, o sea, que hablas súper bien, te expresas súper bien y me parece, como, me, me parece que rompe también un poco esa, esa, esa sensación que tengo cuando te veo fuera de que de timidez, ¿no? Y cada vez que te, te hacen una pregunta ¿vale? te escucho hablar y, y me encanta, me encanta cómo, cómo desarrollas. ¿Qué de aquí? ¿Qué les dejamos? ¿Qué dejamos? O sea, ¿qué dejamos para los siguientes? Tú decías que que no me quedo pensando con la música, ¿qué le vamos a dejar a los siguientes, no? O sea, ustedes son muy jóvenes todavía, pero igual tienen ya una, un recorrido en el que están, en el que hablan de, de, de educar o de contarle a los siguientes. no, qué, qué les dejamos a quienes vienen detrás? ¿Qué, deja, qué, qué les va a dejar su experiencia a las personas que vienen detrás de ustedes o a las que caminan detrás de ustedes? Sí. <laughs> A ver, eh, yo creo que lo, digamos como lo esencial es, digamos como que, que le vamos a dejar al, a las generaciones siguientes, es digamos como que si es posible un real o otro real en este, en este, en este gran mundo y que, y que digamos como que eso lo podemos, es que nosotros digamos como de una forma así. Eh, que intentamos es como editar la ciudad. Pues yo siempre soy como eso, editar la ciudad. Entonces, cada, en, cada, en cada espacio que habito es, y, cada, y en cada conversación que tengo, digamos, con amigos, con personas desconocidas, es siempre eh, la posibilidad de que sí podemos editar la ciudad. Entonces, y eso lo podemos hacer desde, desde que estoy en este espacio. Eh, hay una, una, una cosa, mi, mi presencia es una... Una, 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 ay, perdón, es que estoy un poquito nerviosa ya con la pregunta porque sí, es muy difícil de responder. <laughs> Pero eh, sí, es como eh, desde, el solo, eh, de, de, desde el solo habitar es que se, se, se puede, digamos, editar ese, ese espacio. Entonces, como... Cómo le voy a dejar al otro la posibilidad de que si sí, de que si sí es posible habitar la noche, porque nosotros los jóvenes somos muy de la noche también, entonces cómo de, cómo decirle al otro que que si sí tienes posibilidad de editar la noche. De, de estártela, gozártela y parchártela, entonces también es como eso y también es como, como en el sentido de, de las redes que, que sí es posible hacer con el otro, en compañía del otro, si sí es posible entender el otro y si sí es posible, como digo, imaginar otra ciudad distinta a, en, en, en relación, digamos, como a lo que vivimos. Eh, bueno, yo, yo diría que, que pues que les dejamos a estas nuevas generaciones eh, pues, lo que hemos hecho durante tanto tiempo en la 13, o sea, la misma educación, como educarnos desde centros corporativos como Casa Colacho, que ahorita igual hablaba, pues que anteriormente yo anhelaba tener un espacio como para desahogarme o para decir pues soy un chico trans, eh, soy rapero, y, y anteriormente tú lo expresabas y eso era un punto pues un blanco para asesinarte. Entonces yo creo que lo que les dejamos son espacios, formas eh, donde pueden expresarse, donde pueden... Eh, ser libres, ser libres eh, desde sus pensamientos, desde sus luchas también, porque algo que es muy importante y de lo que estamos haciendo en, este, en estos momentos es, es como, como sentir como esa vibración y esas miradas y, y esas fuerzas, porque yo sé que cada uno y cada una y cada una de acá ha tenido experiencias dolorosas, problemáticas, pero como a través de esas luchas que hemos llevado hemos dejado como a lo largo también como esos legados y doy un ejemplo de mi hermano mi hermano era un compositor de rap y él me enseñó a componer rap y es algo que yo llevo hoy en día. entonces es como a estas nuevas generaciones desde los espacios culturales, cómo formamos a estos chicos para que tengan también otras vivencias de vida y no sea la guerra. Yo, eh, en la canción que, que presentamos en este proyecto, tengo una barra que dice Ante esa oscuridad, ahora somos luces, liberando mentes, evitando cruces. Y yo siento que es, es lo que yo he obtenido y me gustaría dejar eso. Yo realmente, tanto, tanto la música, tanto la música, eh, me, me, me ayudó mucho, a, me salvó la vida realmente. La música me salvó la vida. Y... Eh, de, de la Teopoderosa Nación de Reyes y Reinas Latinas, como dice Mission, me quedo que me enseñaron a, a ser un líder. Baby Happy, Alba, la persona que está ahí atrás, fue la primera persona que me puso delante de un 360 en medio de un círculo y me puso a hablar delante de 30 chavales. Desde entonces he perdido la, la, la vergüenza de hablar en público. Desde entonces eh, puedo. Y tengo como la personalidad de pararme delante de la gente y, y dar mi, mi opinión, dar lo que yo pienso y sobre todo el legado de, 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 de ser un líder, de dar ejemplo. Antes de dar órdenes nosotros damos ejemplo. Entonces, eh, con esto eh, me gustaría que eh, aportar un granito de arena a todas esas personas que en algún momento crean que no hay salida, hay salida, somos profesionales en lo que nos hemos propuesto. Y mi me mensaje y lo que me gustaría a mí aportar a la gente, yo tengo mi lema, que mi lema es éxito y fortuna. Hay mucha gente que confunde que el éxito es la fama y que la fortuna es el dinero. Pero para mí el éxito es marcarme un objetivo y cumplirlo, y la fortuna es poderlo compartir con mi familia, con mis amigos y con mis hermanos. Yo quiero decir algo, un punto que no han dicho aquí los compañeros, que también es la clave, es el esfuerzo y la constancia porque sin esfuerzo y constancia no esto no puede seguir o sea el legado que le damos a, dejar a nuestros jóvenes a nuestros hermanos a las agrupaciones de la calle es esfuerzo constancia y que creérnoslo porque si no no lo creemos nosotros que esto como dijo aquí Margarita que que tú te lo tienes que creer y editar si tú no te lo crees nadie lo va a hacer por ti nadie te va a ni a tocar no va a venir un Feiza, no va a venir una maría no va a venir un vladimir a decirte oye quieren trabajar en este proyecto no es creer solo y tener ganas porque si tú no te lo crees no tienes ganas y no tienes esfuerzo el sacrificio de estar constante constante como he dicho yo antes decían los jóvenes venga vamos al evento deportivo venga vamos a hacer esto vamos a que estudie porque si no estás ahí ahí eso lo tenemos que dejar a nuestros jóvenes de que podemos y también como dijo hace un rato me dijo la persona que está sentada ahí, que te lo creas, porque es tu historia, Miguel Ángel, es tu historia. No va a venir María a contar mi historia. Ella es María y es la, la, la estrella de su vida. Y yo soy Miguel Ángel, yo soy el actor de mi vida. O sea, tengo que creérmelo, dejar la constancia y esfuerzo. Y ya está, nada más. Estupendo. Pues, muchísimas gracias las cuatro y va, dejamos diez minutitos eh, porque además Miguel tiene que volver a coger un tren viene a la carrera pero podemos eh, hacer dos o tres preguntitas si son breves las recogemos y, y las respondemos si hay preguntas sí. si hay <laughs> podéis pasar bueno. micro por fin <laughs> Ok, eh, muchas gracias para todos. Muy muy interesante el espacio. Tenía una pregunta sobre Latin Kings. Definitivamente creo que hay mucho para aprender de, de el parche, la pandilla, bueno como queramos nombrarlo, eh, de este lado de la sociedad. Como que ese estigma tan sistemático que hemos estado discutiendo constantemente en el Congreso, pues está. Ahí latente, pero a veces se desconoce todo lo que podemos aprender de ustedes. Y yo creo que los valores, la identidad que tienen tan impresionante, pues quisiera preguntarles básicamente si hay un par de elementos de la forma como ustedes ven el mundo y como lo han construido en comunidad, en, en el barrio, eh, que pudieran brindarnos precisamente que son, digamos, estrategias o instrumentos útiles para aprender de este lado eh, porque sin duda creo que con eso también podemos trabajar muchas veces en estrategias de prevención de la violencia, en una cantidad de cosas, pero no imponiendo ¿cierto?, los valores que están de este lado, sino partiendo de los valores que ustedes tienen y que creo que tienen mucho para enseñarnos. Entonces, esa es mi pregunta. Hacerte referencia a eso, te voy a decir que traías también a un libro que se llama The Guns, que habla de, habla de todas las agrupaciones hace 100 años. Y ahí dice cómo trabajar con los grupos de poder, ¿no? Eh, en nuestro caso, nosotros lo único que queremos son herramientas y que el, el, el sistema, el gobierno, que nos quiera llamar, no nos señale, no nos estigmatice, sino que nos ayuden a prevenir. Porque si todo un chaval ayuda, le da las herramientas, como fue mi caso, En mi caso fue, me enseñaron cocina y de para ir para adelante, estoy trabajando hace 10 años, eh, me dieron la oportunidad de ser educador, mediador, como le quieran llamar, y estoy aquí. Entonces... Nosotros estamos aquí, no nos vamos a ir. Esto va a seguir. Si no somos nosotros, van a ser las demás familias de la calle, como en Madrid están sonando los Trini, los Didi. O sea, en nuestro tiempo sonamos nosotros. Ahora están sonando otra gente. Porque nosotros ya aprendimos de los errores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos dan las herramientas y no nos acusan y no hacen políticas eh, agresoras, como es, así, ¿no? Agresoras. Políticas agresoras, sino políticas de reinserción y de ayudar. Porque ¿qué me sirve a mí? Y te hablo en mi ejemplo. Yo hace 15 años me, tuve en una operación, me, me, me quitaron eh, la posibilidad de renovar mis papeles. Si no fuera por una persona que me consiguió un contrato y me ayudaron a renovar mis papeles, yo no sé qué sería de mí ahora mismo. O estuviera delinquiendo para llevar el sustento a casa. Entonces, que no hagan esa política agresora, sino que nos ayuden. Que sí, que hay mucha gente buena y mucha gente mala. Pero que haya más política de, de reserción social, de ayuda, no económica, sino como... Nos dieron los medios, la gente que está aquí, herramientas, cursos de formación, ayuda a la prevención, como hicimos el curso de mediadores hace, en el 2017, de cómo prevenir si te vienen a atacar, cómo dialogar con la persona que te quiere violentar y, de, y hablar. Yo no uso armas, yo no uso nada. A mí, cuando en el metro me quieren decir algo, yo tengo labia, por llamar de una manera, y les hablo y les digo: ¿por qué? Si somos iguales, mira tu color de piel, mira el mío. Tú eres padre, yo soy padre. Y ahí lo voy envolviendo, y hasta que ya le hablo asertivamente y trato de bajar su nivel de violencia. Y si no, pues me toca, como decimos nosotros, aquí corrió un, un, un cobarde y no murió un valiente, ¿no? Entonces, herramientas es lo que falta. Y si ustedes quieren trabajar con, como ha hecho Tranga con diferentes grupos y familias de la calle, no, estamos, estamos abiertos a trabajar, pero que no se nos utilice. Es la única forma, nada más. Gracias. Mm. Aparte de lo que dice el brother, yo quería comentar que también nosotros yo me doy cuenta que tenemos una dinámica dentro del grupo, o en, bueno, en, en el momento que yo estaba y seguramente hay que es de incentivar a la gente. Nosotros eh, le damos la importancia porque al final es como la gente el estar dentro de ahí es un grito de atención, ¿no? Que algo falta, algo hay, hay algo, ¿no? Que hay que llenar, ¿no? Y entonces yo creo que en el momento, por ejemplo, cuando nosotros en el grupo veíamos que a alguien le gustaba hablar pues lo poníamos al medio de hablar, le dábamos esa importancia, le dábamos ese, ese puesto, esa posición. Cuando a alguien le gustaba y, y llevaba bien las finanzas, era la cuarta, el del tesorero. Cuando alguien era el, el más listo, la persona más inteligente, era, era el maestro. Y cuando a alguien le, le gustaba hacer las cosas de líder y hacer la función de líder, era el hermano de derecha. Entonces, en todo momento, y los que querían hacer las mismas posiciones que ellos... Eran las perlas, les ayudaban a, 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 a ellos a hacer sus funciones. Entonces, yo siento que el darle la importancia a, a la gente, que, darle esa atención que te están pidiendo, porque realmente, ya que están, yo siento que estar dentro de grupos, te están llamando, te están pidiendo algo, ¿no? Y, y, y la gente que ya estaba antes que nosotros nos enseñaron a, a incentivar a la gente. Entonces, cuando nosotros teníamos nuestras posiciones y veíamos a alguien con la misma capacidad y con el mismo interés, eh, los premiábamos y nos, a nosotros nos premiaron igual, pasando por fases hasta llegar hasta Reyes. Y esa fue como nuestra mayor premiación. Y, y eso fue lo que nos ha hecho motivar, 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 motivar. Llega un momento donde ya no hay más, ya hay un tope, ¿no? Y ya pues te, te encuentras a gente que, que hay más, está más arriba, pero que va pasando el tiempo, uno ya tiene una edad y ya, se, ya, ya ve las cosas de otra manera. Coges un poquito, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá, y acabas formando y organizando la vida montándote un camino en tu vida pero gracias a que en ese momento nos dieron como esa importancia nos pudieron brindar las herramientas y desarrollo para que nosotros podamos hablar con la gente y podamos comunicarnos y sobre todo lo que hacíamos es intentar sacar lo mejor de cada uno y eso fue eh, yo creo que lo para mí lo más importante es eh, de alguna de alguna manera leer lo que el grupo quiere y premiarlo no sé, creo que el ser humano funciona así, ¿no? Con premios a veces, o con premios o con castigos también, es verdad. Entonces, eh, y ese es el, el, el toque de atención, porque también hay gente que pide atención, o sea, que le, que, que le eches la bronca y, y ahí demuestras que también le estás importando a alguien, que te importa a esa persona también, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la parte más importante en, en ese aspecto es que nosotros siempre teníamos eh, motivación, nos incentivaban que siempre había algo más, siempre había algo más, siempre había algo más. Y eso fue lo que ha hecho y que está haciendo que eso, aunque creáis que no, no para. <laughs> Gracias. Eh, bien rápido, esto es nada más para hacer un comentario. Los felicito a todos por tomarse el tiempo para compartir su experiencia con nosotros y los animo a todos a recordar que su tiempo es valioso. Eres valioso, su historia es valiosa. Compártela con quien quiera, pero nunca piense que tu historia vale menos que lo demás. Nunca pierdes de vista que eres buscado porque ustedes están viviendo lo que la mayoría de la gente solamente lee. Vale, pues Héctor, Héctor, sí, sí. Ya con esta terminamos. Creo que una de las preguntas de María nos llevó a hablar bastante sobre cómo el proyecto ayudó a que, eh, a, o, o, o pensamos que puede ayudar a, a difundir lo que son los grupos, la familia, la, eh, el nombre que le demos. ¿no? Y, y me parecía que faltaba un detalle y es. Si os ayudó a vosotros a pensar o os hizo el, el estar aquí y el participar en el proceso, os hizo ver o pensar de manera diferente sobre qué es la familia, qué es el grupo, eh, qué es eh, el, eh, el taller. Gracias. A ver, denle, por ahí. Sí <laughs> Espera. Eh, no, bueno, eh, y... yo siento que eh, más que la palabra es como también la acción. Y, y pues yo siento que esto es algo como que nos ha hecho comprender cosas que de nuestros valores y pues nuestras enseñanzas desde el entorno familiar estamos como representando también como esas luchas. Digamos pues que yo no tuve unos padres muy formados, pues muy educados, pero entonces yo tenía que educarlos también a ellos. O sea, yo empecé a decir pues no, es que la familia es familia. Y, 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 y se educa en conjunto, pues, desde mis principios y desde sus ideas y enseñanzas. Eh, yo siento que cada día uno aprende y conoce, pues, seres que realmente son más como más familia, ¿sí? Uno a veces conoce parceros, parceras en la calle y realmente es una familia, porque están en las buenas, en las malas y muchas veces como que esa familia de sangre no está, cierto, como que no está, entonces la lucha muchas veces es como con esas familias de las calles y, y yo siento que acá hay una familia, o sea acá tenemos una familia inmensa y, y también pues lo lo hablo mucho de los recorridos que hago en Comuna 13 a las personas que llegan allí es que se sientan como en casa, o sea que se sientan en familia porque entre todos estamos eh, desarrollando nuestras propuestas, entonces ellos también tienen ideas y le dicen a uno, venga, es que como una 13 le falta eso, entonces como como familia, o sea, resaltamos y, y, y vamos cambiando también nuestros entornos. Entonces yo siento que ahí todos somos familias, todos somos amigos, amigas. Eh, desde que vibremos pues como desde de, 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 de lo positivo y desde entrelazar también eh, todos como eh, desde la música, desde el arte, de un graffiti, o sea, como yo represento en una canción que realmente tengo una familia verdadera y es los hijos del rap, los hijos del reggaetón, los hijos de, del graffiti, entonces realmente somos familia porque tenemos propuestas que a la final son como distintas, pero entrelazan y eso es muy importante. Okay. Eh, a, lo que, a lo que estaba difiriendo usted, eh, sí, no, o sea, yo, yo comparto lo que dicen y yo lo, esto lo veo positivo en el sentido, porque si no está esto, y no hablo desde la universidad, sino desde lo civil, como me enseñaron a mí en Rumiñahui, si sí, yo puedo tener voz y voto como Miguel Ángel, pero si yo quiero que nos escuchen a un grupo de personas, ¿qué tengo que hacer? Como pongo un ejemplo, ¿no? Eh, la, la comunidad de vecinos hablan, su presidente le transmiten ¿Aquí que es? Para que nos escuche el gobierno y no, no, no nos digan, no, que tú eres un delincuente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tuvimos que hacer? Montar nuestra asociación, ser apéndice de una asociación y transmitir lo que nosotros queríamos: nuestros valores, nuestras enseñanzas porque queríamos luchar y al final convertimos todas esas voz, todas esas todos esa todos esos votos, ese espacio y, y hicimos nuestra propia asociación para que nos escucharan porque por el nombre no nos querían escuchar y eso es muy 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 fundamental yo hago si no quieres montar tu asociación no quieres participar pero por lo menos como como es María no que ella es activista o sea no hace falta que tengas una asociación o que trabajes para para ser activista o por si quieres ir a limpiar un parque se organizan y lo hacen pero lamentablemente estamos en un en un país que tienes que organizarte tener algo legal para que cuando venga la policía no te multe por recoger residuos porque no ha pasado entonces yo eso sí lo veo importante y a las personas que, que están aquí que me escuchen que cambien ese pensar si ellos no quieren estar en una mesa hay gente que quiere estar en una mesa y hablar lo que nos interesa que nos escuchen a nosotros como grupo como jóvenes como educadores como como comuna, como cantante, o sea, en general, ¿no? O sea, tener algo de nosotros para transmitir, que es muy importante. Y nada más. Gracias. Dale. Corre, corre. Bueno, chicos, más que, que desde la palabra, es invitar también a la acción y pues quiero eh, hacer algo acá. Eh, Presame la gorra. Bueno, eh, yo, eh, pues y muchos, eh, tengo una marca de ropa urbana no binaria, nació desde esa mentalidad pero si no hubiera sido pues como es de mis vivencias y cosas que sucedieron en mi vida, no sería real. Entonces, bueno, eh, durante unos días me va a quedar en Barcelona con Margaret, entonces no tenemos pues como suficiente dinero para hospedarnos, la plena, hasta la plena, amores. Entonces, bueno, esa es mi marca de ropa, se llama Universe. Universe no es universe, sino universe, porque la E sabemos pues que en Colombia y sé que en muchos países es la letra inclusiva, ¿cierto? Amigue, parcere, <laughs> todes, y, y bueno, y entonces también invito a que uni de unices, entonces verse unice ¿cierto? Entonces es una gorra que, que viene con un pin y un stickers, y el valor son 10 euros, por si les interesa, llegan, son pocas unidades, para que aprovechen pues... Y nada, muchas gracias. Gracias, María.